Ecos Today Radio presenta. Camila Hernández, gerente de sostenibilidad de Nestlé, en Ecos Today Radio, habló sobre la gestión de Nestlé con productores. ¿En qué consiste este programa? Plan Cacao tiene tres pilares. Buscamos mejorar las vidas de nuestros cacaoteros, mejorar el cacao y mejorar las fincas. Entonces, cuando hablamos de vidas de nuestros cacaoteros, hoy por hoy estamos trabajando con más de 6,000 productores de cacao en el Ecuador. Específicamente son 6,120 productores en 11 provincias del país. La mayoría está concentrado en la costa y no solo nos preocupamos por un nivel transaccional, sino también nos preocupamos por ellos, por sus familias, tienen seguro de vida, les donamos herramientas. Daniel Egarda, consultor y exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en Ecos Today Radio, se refirió al estudio de equidad de género en empresas exportadoras en Ecuador. En el sector exportador del país, en las empresas exportadoras del país, todavía hay una brecha importante de género en cuanto al número de empleos generados. Ha habido un avance importante, pero todavía hay una brecha. Sin embargo, es muy notorio ver que en cuanto a los salarios pagados, hay ya prácticamente un cierre de las brechas, es decir, son prácticamente ya iguales para hombres y para mujeres en términos generales, pero lo más importante aún es las empresas exportadoras, el salario que pagan a sus empleados es más alto que las empresas no exportadoras en esos mismos sectores.